Yo lo que le diría a la gente que no ha podido asistir a la jornada es que la importancia que tienen los elementos de seguridad en obra, bueno, los medios de protección y medios auxiliares, y sobre todo por el salto cualitativo que se ha pegado, que ha producido el marco reglamentario con la aprobación del cuarto convenio colectivo de la construcción, que ya regula muy bien cómo se tiene que evaluar la seguridad de estos productos, que hasta hace históricamente se evaluaba como cada uno podía y no estaba muy bien legislado cómo se evaluaban estos productos, que tienen la importancia de retener la caída de los trabajadores en altura. Y actualmente se traza la evaluación de seguridad de estos productos con las euronormas que han ido apareciendo a lo largo de estos últimos años y que vienen muy bien regulados los requisitos específicos en estos productos. Con mayor complejidad, a medida que el producto es más complejo, como pueda ser en andamios, cimbras o estructuras provisionales ya de mayor complejidad, tanto estructural como en el montaje, como en sí misma. Y los propios sistemas de redes de seguridad, los sistemas, las barandillas de protección, todos los sistemas provisionales de protección de borde en obra. Entonces, ese salto cualitativo en España también se ha visto pues, con laboratorios como el que hemos hecho nosotros en el Centro Tecnológico de Valencia, el Instituto Tecnológico de la Construcción, teniendo un centro que tiene un equipamiento y una infraestructura específica y con alta tecnología para evaluar estos productos. Incluso lo más espectacular es ver reproducir las caídas en altura con ensayos normalizados, pero que puede reproducir las caídas en altura incluso desde 6-7 metros de altura para ver que el sistema amortiguaría bien una caída de un trabajador en una obra de construcción. Bueno, yo lo que les diría con mayor prudencia es que no utilizaran ningún sistema de protección o medio auxiliar que no tuviera la seguridad evaluada de alguna forma. La evaluación de la seguridad, bueno, en estos productos el principal concepto que tiene que quedar claro es que no aplica la homologación. Lo que aplica es una evaluación de seguridad o una certificación de producto. Cuando hablamos de evaluación de seguridad, hablamos de que el producto tiene que cumplir con los requisitos específicos que vienen en las euronormas. Y cuando hablamos de certificación de producto, significa que el fabricante, el empresario, ha dado un salto cualitativo en la evaluación del producto y además de evaluar que cumple con los requisitos que dice la euronorma, pone su centro de producción en un marco de auditoría y de certificación, comprobándose que todo el proceso de producción del producto lo tiene bajo un marco de calidad para ese producto, bajo un marco de calidad un ISO 9001, justo para el producto. Y además se hacen otros controles adicionales a los que estrictamente establece la norma. Luego es dar un salto cualitativo en el control del producto porque estamos controlando cómo lo fabrica desde la materia prima hasta que sale como producto acabado antes de colocarlo en la obra. Se puede dar el caso que un fabricante solo se quede en el escalón de cumplir con la euronorma, que solamente vemos cómo cumple el producto una vez que se ha acabado y justo antes de ponerlo en obra. Entonces, el tema de la certificación de producto es lo que no está totalmente trazado en el marco reglamentario que tenga una exigencia obligatoria. Sí que es verdad que es la tendencia ya normal para que los empresarios puedan justificar frente a la autoridad laboral y por supuesto frente a sus clientes que lo que están colocando es un producto no solamente que cumplió con la norma el día que lo llevaron a un laboratorio, sino que además su proceso de producción está permanentemente controlado para evitar los temas de posibles fallos de calidad de los materiales, etcétera, incluso los propios manuales de instrucciones.